Espera, Yemre. A ver, ¿quieres parar un momento? Vale, lo entiendo. Geran metió la pata hasta el fondo. Y Yenka al final te ha salido rana. Pero, ¿qué estaba pasando con Nedim hace un segundo? No pasaba nada, Oske. Estoy enfadada, muy, muy enfadada. De eso ya me he dado cuenta. Pero también estás dolida. ¿Sabes, Yemre? Entendí que estaba pasando algo cuando Nedim vino a verte cantar la primera vez y le miraste a los ojos. Está muy claro, no importa lo mucho que te esfuerces en ocultarlo. Oske, yo no estoy ocultando nada. Si tú lo dices. Yemre, es obvio que estás enamorada de Nedim, ¿eres consciente? Te comportas así porque estás intentando olvidarle. Está bien. Está bien, lo admito. Pero lo conseguiré. Voy a sacarle de mi cabeza y de mi corazón. A ver, Yemre, ¿puedes intentar contarme todo lo que ha pasado de forma cronológica? Porque ahora me siento como si fuera un detective intentando poner en orden las pruebas. ¿Y qué quieres que te cuente? Al final resulta que Nedim me ha dado la mayor decepción de mi vida, Oske. ¿Te basta con eso? Bueno, por lo que veo, eso no ha cambiado el hecho de que sigas enamorada de él, ¿no? ¿Eh? ¿O me equivoco? Él me dijo que era hora de separar nuestros caminos. Fue él quien se alejó. Y en algún momento se perdió. Mira, Yemre, de verdad que te entiendo, ¿vale? Estás dolida. Pero todavía sientes algo por él. Porque le quieres, ¿no? Maravilla, las habitaciones de arriba son enormes. Ay, y fíjate en el salón. Ay, ay. Mira qué cocina tan bonita. Ya ves, me he estado preocupando sin motivo, niña. Esta casa es lo bastante grande para nosotras. Abuela. ¿Eh? Hablas como si no hubieras entendido nada. Lo importante no es vivir aquí con comodidades, sino convertir esa mansión en un infierno para ellos. ¿Y qué crees que puedes hacer? ¿Cuáles son tus armas? Ahora nos han dejado sin nada. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Es que aún no conoces a tu nieta? Dime, ¿qué es lo que tienes en mente, eh? Ya he visto cómo amenazabas al señor Aga y le gritabas. Le voy a hacer pagar por lo que ha hecho. Aga se ha atrevido a quitarme a mi hijo con la excusa de que es su nieto. Y ahora voy a revelar todos sus secretos. ¿Pero qué secretos? Ya no queda nada más que contar. Umut en realidad no es nieto de Aga. ¿Qué? ¿Pero cómo que no? ¿De verdad no lo entiendes, abuela? Es muy sencillo. Porque resulta que Yenk no es hijo del señor Aga. ¿Qué? ¿Recuerdas el sobre que encontraste en el cajón de Yemre, abuela? Uh-uh. Te morías de curiosidad por saber qué era, ¿verdad? Sí. Son los resultados de un test de ADN. Ahora tengo una prueba de la que nadie podrá dudar. Así que dejemos que Aga siga diciendo que el niño es su nieto. Si estuvieras en mi lugar, ¿le perdonarías? ¿Podrías seguir como si no hubiera pasado nada? A ver, bueno, la historia es bastante enrevesada, eso hay que admitirlo. Pero en el fondo, lo que hizo es comprensible. Pues para mí no lo es. Solo es la gota que colma el vaso. Es demasiado doloroso. No te estoy diciendo que sea un santo. Nedim cometió un gran error. Pero no te estás centrando en el detonante del problema. Dudo que haya una razón específica, pero según tú, ¿cuál es? El miedo a perderte, Yemre. Hizo lo que hizo porque pensó que te perdería. Sí, vale, pero eso no le redime. ¿No te casaste tú con Yeng para no perderle? ¿A ti sí te redime eso?
Es que no es lo mismo, Osge. Pues para mí es prácticamente igual. Sí, lo que tú digas. No me apetece hablar ahora, Osge. Yemre, amiga mía, creo que te da miedo afrontar tus sentimientos. Pero el enfado y el dolor se te acabarán pasando. ¿Y qué quedará entonces? Quedará el amor, no lo olvides. Está bien. Tengo que irme, es que tengo que volver a casa. Muchas gracias. De nada. Abuela, irás allí mañana a primera hora antes de que se levanten y cogerás ese sobre sin que nadie se entere. Eso es fácil. Tú solo dime dónde lo escondiste, Geran. En la habitación de Nedim. Bueno, bien hecho, niña. Es un buen sitio. Pero dime por qué te tomaste tantas molestias. Abuela, estaba claro que no podía dejarlo a la vista, así que lo escondí ahí. Escucha, cuando vayas a coger el sobre, ten mucho cuidado con Yemre, porque si te descubre, intentará boicotearnos. Tú no te preocupes. No se dará cuenta de nada. Iré a primera hora y lo cogeré sin hacer ruido. Muy bien. Muy bien. Aga no me creerá cuando se lo diga. Por eso necesito enseñarle una prueba. Tiene que ver con sus propios ojos el test de ADN. Además, será un placer para mí poder observarle cuando sufra el mayor shock de su vida. Un placer. Está enfadada contigo. Tienes que darle un poco de tiempo, no la presiones. ¿Y entonces qué puedo hacer? Sé paciente. Tendrás que esperar. Y lo que es más importante, no dejar de quererla en ese tiempo. ¿Qué dices, dejar de quererla? ¿Yo? ¿Quieres saber una cosa? Nunca me he atrevido a decirle abiertamente todo lo que siento. Debería haberlo hecho antes. Supongo que ahora todo sería diferente. Bueno, pensándolo bien, quizá no era el momento apropiado. No pierdas la esperanza, Nedim. ¿Crees que hay esperanza? Siempre hay esperanza. Gracias, Osge. Ha sido un placer. Cuídate. Mira, es tu camisón favorito. He pensado que lo echarías de menos. Ah, tengo una sorpresa para ti, mamá. No insistas, no te lo diré. Vas a tener que esperar. Hasta mañana, nada. Mamá. Papá no va a volver a la casa de campo, ¿lo sabías? Se va a quedar aquí con nosotros. Como en los viejos tiempos.